Marbella Cocina, asociación de cocineros y pastelero, tienen hoy su moraga, que esto es típico en verano, y es que claro, en verano sin moraga eso es imposible. Y bueno, y una asociación tan preparada como ellos, que además que tienen esa energía, esa fuerza, tienen tantas ganas de hacer cosas, pues mira qué buen momento para reunir a los amigos y así nos saludamos todos. Hablamos con su presidente. Hola, muy bien. Aquí ha echado un ratito, ¿no? En compañía de los socios y amigos, ¿no? Bueno, qué gusto se está aquí, pero bueno, que no paráis, que siempre estáis inventando hacer algo para reunir a todos los socios y estar un ratito a gusto, que es de lo que se trata. Claro, de eso lo que se trata, de reunirnos y que, bueno, que estemos en contacto, porque si no se va perdiendo los vínculos, y lo importante es tenernos siempre reunidos y poder seguir haciendo cosas, ¿no? La verdad es que la sardina hay que, todo tiene su momento y ahora es la época, ¿no? Es que luego termina, no me acuerdo exactamente qué fecha es cuando se finaliza la época de la sardina, así que he cogido, bueno, la mejor temporada, ¿no? Ahora es cuando están en pleno apogeo, ¿no? La sardina, ¿no? Sí, claro, en verano pues la sardina es del verano, ¿no? Y, o al menos la buena sardina, ¿no? Y bueno, nosotros aprovechando que normalmente nos reunimos para el día de San Lorenzo, que pasó el día 10, pero que bueno, al ser un día entre semana, pues hemos aprovechado hoy y lo hemos hecho hoy sábado, que bueno, es nuestro santo, nuestro santo, y bueno, y siempre, cada año lo hacemos, siempre, aunque no coincida el día 10, pero lo hacemos en esta fecha, ¿no? Y ahora habla con el espetero, a ver que nos cuente algo de la sardinita, ¿qué te parece? Pues sí, él es el protagonista hoy, ¿no? Una cosita más, estáis ahora, la asociación está como diríamos de vacaciones, vais a empezar la temporada, tenéis proyectos para ya las matriculaciones y todo para septiembre, ¿cómo tenéis ya los proyectos para el próximo año? Mira, ahora mismo estamos, ya hemos echado las solicitudes para organizar el próximo concurso del año que viene, para el 2017, y queremos empezar también a hacer varios cursos de cocina. Tenemos ahora mismo uno de panadería ya organizándolo y otro de talla de fruta, y entonces esos son los dos más recientes, los que vamos a empezar, y luego ya iremos viendo cómo es la demanda y ya veremos cómo seguimos, ¿no? Bueno, espero que me tengáis informada para que también todo el mundo lo sepa. Muchas gracias por atendernos y también por esta invitación. Sí, bueno, ustedes estáis siempre invitados. Aquí no, nada más que tenéis que venir, ¿sabes? Así que ustedes sois nuestra voz en la prensa, así que la verdad que ustedes, con ustedes siempre estamos, y la verdad que muy agradecido. Una parte de esta asociación creada ya por personas maravillosas que tanto queremos, preparándolo, vemos esto aquí en acción con las ensaladitas, que hay más cosas, no solamente los espetos. Vamos a ir hablando primero por aquí, Fernando, que te tengo más a mano. Fernando, dime. Muy bien, estamos estupendamente, pasando un rato agradable aquí entre todos los compañeros, festejando el patrón, nuestro patrón, que es San Lorenzo, aunque sea el día 10, lo hemos trasladado a hoy sábado para que así pudiese haber más personas y pudiesen asistir también algunos compañeros que están trabajando normalmente dos días entre semana. Esto es una maravilla, la verdad es que con estos momentos, ¿verdad?, para reunirse, también es una excusa, porque yo me imagino que cada uno tiene su familia y hay que buscar una excusa también para verse, ¿no? Pues sí, la verdad que hay que hacer, cada vez se van haciendo más reuniones, pero lo bueno es que también viene nuestra familia con nosotros, es decir, que viene nuestra familia y los amigos, ¿qué más podemos pedir? La verdad que está todo perfecto. Bueno, Manolo, tú me vas a definir también un poquito todo lo que habéis preparado, porque yo he visto por ahí los espetos, pero veo muchas más cosas que están saliendo. Como creo que habrás grabado afuera también, el señor Cazorla, preparando nuestros espetos, hemos preparado una ensalada de pimientos, una ensalada mixta, y después tenemos una barbacoa también. Y a continuación el postre. Pues vamos a ver al espeto. Vamos a ver, Fernando, no te me vayas, que vamos a una foto. Que estamos aquí en una comida de todos los socios y lo estamos pasando muy bien. ¿De dónde sacáis tanta energía? Decidme a mí el secreto. Ya estamos jubilados, pero por lo menos algunas energías quedan todavía, sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Cazorla, que es un experto espetero, además de tener otras especialidades, porque aquí son todos unos grandes profesionales y que han recorrido pues los mejores sitios, los mejores hoteles, han dado de comer a personas estupendas. Y vamos a ver cuál es el secreto, a ver si nos quiere contar el secreto de hacer un buen espeto. No sé si está
en pincharlo, en la sardina o todo un conjunto, ¿no? ¿Cuál es el secreto de hacer...? El secreto siempre es llevar la espina a un lado y que no se queme. Ajá, y dale la sardina, el tamaño... Y dale el puntito de sal. ¿Esta sería dónde son? De Estepona. ¿Estas son de aquí, de la tierra? De la tierra, de Estepona, ¿no? Siempre aquí son de Estepona, de Marbella, de Fungirola, de Málaga, son todas iguales. Sí, porque normalmente suelen poner sardinas más grandes, pero las buenas son estas chiquititas, aquí, sin plateada. Aquí a las personas les gustan las pequeñas, por ahí por el norte les gustan las grandes. ¿Verdad? Y están acostumbrados a estas. A estas pequeñitas. Qué genial, ¿eh? ¿Cuántas vaya a poner? ¿Cuántos kilos de sardinas? Pues vamos a poner por 10, 12, 14 kilos. ¿Casina? 14 kilos. Sí, entre todo y después su pollo y su costilla. Y la ensalada de pimiento y la ensalada mixta. Muchísimas gracias por deleitarnos con estos espejos tan bonitos que, bueno, está para ponerle un marco, vamos, precioso, gracias. Gracias a ustedes.